¿Cuánto dinero podría haber cobrado Rocío Carrasco por el documental de su vida? Rocío Carrasco, tras más de 20 años de silencio y apartada del foco mediático, ha protagonizado su propia serie documental, Rocío Contar la Verdad para Seguir Viva, donde cuenta y entra en detalle sobre muchos de los momentos que han marcado su vida, sobre todo en referencia a su ex marido Antonio David Flores y sobre sus hijos Rocío y David Flores, así como en relación a su madre Rocío Carrasco y el resto de su familia. Durante una de las emisiones del programa, Carlota Corredera aclaró, en base a un comunicado de la productora de la serie documental, que Rocío nunca pidió dinero para contar todo lo que está relatando durante las emisiones, sino que solamente quería un espacio donde poder explicar su verdad. Así lo aclaró el programa, indicando también que sí que ha cobrado una cantidad de dinero que supuestamente está muy por debajo de las cifras que se han rumoreado. Consideramos que Rocío tenía que re recibir una contraprestación por la misma cantidad de otras producciones similares y lejos de las cifras que se han publicado, admitieron en un comunicado. Sin embargo, algunos medios han difundido que el silencio de Rocío Carrasco ha podido romperse por una cifra superior a 1 millón de euros. Aún así, esta cifra no está confirmada ni por la cadena ni por la productora, aclarando que ni ella ni su marido Fidel Albiac pidieron dinero a la cadena ni a la productora por este trabajo. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.